conmemoramos, celebramos el Día de la Ingeniería. El Centro Argentino de Ingenieros, que ya ha cumplido sus 120 años, es la casa de todos los ingenieros, pero también de la casa de todos aquellos que, trabajando día a día, aportan para el desarrollo del país, el desarrollo y la mejor calidad de vida de todos sus ciudadanos. Estamos en un mundo donde lo tangible tiene mucho valor y al mismo tiempo lo interdisciplinario, lo humano, cómo armamos grupos de gente que piensa muchas cosas distintas y con eso construimos algo que es superador, también tiene mucho valor. La restricción más importante para el desarrollo es el talento y foros como este son fundamentales para generar un terreno fértil para la producción sustentable de talento ingenieril en la Argentina. Como argentino y como ingeniero nos vemos en la obligación de trabajar en actividades que aporten al desarrollo del país, ¿no? Un poco el objetivo es traer todo lo que se está desarrollando en el mundo y ver cómo lo aplicamos a las necesidades del país. Yo imagino que el día de mañana los ingenieros van a necesitar una carrera donde los profesionales van haciendo su formación, eligiendo las materias que consideran más acorde a cómo quieren ser ellos como profesionales. Lo que queremos compartir de alguna manera y que conversamos recién con el panel son estos desafíos de las ciudades del futuro. Nosotros estamos apuntando a lo que se llama la planificación, propuestas que uno puede ir viendo y eso va generando un ecosistema triunfador, digamos, que cree que puede ir por más. Hay dos temas que tienen que ver con quizá la fantasía de poder vivir en un mundo menos contaminado. O sea, el tema de la conciencia ambiental es uno de los grandes drivers de los cambios que vienen. Y el otro concepto que tiene que ver con la fantasía de poder generar energía gratuita, o energía sin tener que invertir en procesos que tengan que ver con la extracción y producción de combustibles. Queremos abastecer el 100% de la energía para un país en crecimiento y queremos reducir el impacto del sector energético sobre el medio ambiente. Un poco el mensaje final es no perder la oportunidad. Yo creo que hay la oportunidad para el país, para la sociedad, de ese espíritu innovador, gente inteligente, gente con muchas capacidades técnicas, gente con ganas de emprender en cosas distintas, ¿cómo no lo perdemos? Aprovechemos eso e incorporémoslo a tiempo. Gracias.